Bueno, muchas gracias. Saludarlos, en especial, ¿no es cierto?, al director de la biblioteca, al representante del Consejo de la Infancia, que nos va a ilustrar además sobre una ley tan importante que estamos esperando hace varios años, al representante de UNICEF, y agradecer, sumarme en eso, el respaldo a esta iniciativa de ciclo de debate a cada uno de los que están acá, que representan distintas instituciones, al CENAME, ¿no es cierto?, qué importante que esté, desde la sociedad civil y de distintas instituciones, que lo que nos une es el interés por avanzar efectivamente en una agenda legislativa, como señala el título de este ciclo de debate, que se vaya concretando en materia de infancia. Yo creo que eso es como el sentimiento que tenemos mucho, que hace varios años hemos estado en estos temas, que vemos siempre cómo están los niños, la infancia, la adolescencia en los discursos, pero que no necesariamente esa prioridad que está en las palabras se traduce en una agenda legislativa efectiva. Hemos repetido reuniones como esta, yo creo, varias veces. Hemos recogido propuestas de la sociedad civil, trabajadas en conjunto con las instituciones, con los parlamentarios, respecto de una ley de garantía de derechos con distintos nombres, ¿no es cierto?, durante varios años. Y yo siento que hoy día estamos más cerca que nunca del objetivo, de concretar, de que esto efectivamente se tramite y ojalá con cierta celeridad y poder de alguna manera ponernos al día como país en materia legislativa respecto a la infancia y la adolescencia. ¿Cuántas veces nos pasa que discutimos una ley, la ley de adopción, por ejemplo, y uno empieza a encontrar normas que quizás no deberían ir en una legislación específica, sino que requieren un marco que hoy día no está? Entonces, a mí me parece que es fundamental el avanzar en ello. Hay un compromiso, lo podrá señalar Juan Carlos Valdivia aquí con mayor propiedad, de ingresar este proyecto, y eso genera también una oportunidad donde el interés que tenemos, en este caso como Congreso, y hablo tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, es que la discusión legislativa pueda incorporar también los aportes de distintas instituciones, de distintos actores, que no necesariamente están muchas veces en la comisión, pero sí tienen mucho que aportar para hacer de esta una mejor legislación. Y eso no solo en el proceso tradicional, que es una vez que ingresa, ¿no es cierto?, donde tenemos una etapa de audiencias públicas, sino también en esta etapa prelegislativa, que habitualmente estaba cerrada, ¿no es cierto?, a los parlamentarios y al Ejecutivo. Y aquí nos interesa, y es la relevancia que tiene este debate, el que se recojan esas opiniones, esas propuestas, a raíz de lo que vamos a escuchar como anteproyecto legislativo, y que efectivamente puedan ser incorporados, ojalá previo a la presentación. Yo siento que todo eso nos va a ayudar a que el trámite legislativo sea más rápido, pero también sea más efectivo, más adecuado a la legislación que hoy día necesitamos. Señalar que tiene un sentido especial todo este esfuerzo conjunto que estamos haciendo. Lo señalaba el director, hace unos días todos, y a mí me tocó en Punta Arena, hacer una actividad con niños donde de alguna manera nos alegrábamos y marcábamos el hito de 25 años desde que nuestro país ratificó la Convención de Derechos del Niño. Y uno dice, eso tiene que significar no solo un acto bonito con niños que jugaban, donde uno más bien asumía públicamente el compromiso nuevamente por la infancia, sino que también tiene que significar avances concretos. Entonces yo creo que los hitos se marcan también con en este caso avance legislativo. Estamos bien comprometidos un grupo, yo soy parte de la bancada por la infancia, tenemos una en el Senado y una en la Cámara, y lo que hemos hecho es más bien sumar transversalmente nuestros esfuerzos, nuestras prioridades, comprometer a nuestras bancadas, a nuestros colegas con estas temáticas, y en ello señalar solamente algunos de los proyectos que hemos presentado últimamente y que han estado en el debate, cómo abordamos la situación de violencia y de agresión a los niños y niñas. Hemos conocido imágenes dramáticas que son las que se ven, pero cuántas quedan ocultas y cómo actualizamos ahí nuestra legislación en esa materia, o respecto del castigo corporal, donde también presentamos hace un año un proyecto que lamentablemente todavía no se ha tramitado. Quisiéramos que se fuera más rápido eso en la Comisión de Constitución, donde se establezca efectivamente la prohibición del castigo corporal como una forma de
conocemos en lo coloquial como de educar a los niños, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con cambiar nuestra cultura, de entender que no se aprende a palos, ni la que la cachetada no es aceptada, sino que eso es agresión. Y que lo que necesitan nuestros niños es cuidado, es apoyo, es protección, sobre todo desde quienes están más cercanos. Así que reiterar solamente el compromiso con la agenda legislativa, esperar que podamos prontamente tener en comisión esta ley de garantía de derechos y agradecerle a todos ustedes el compromiso, la disposición a aportar y también a ser parte de este proceso de una discusión legislativa. Muchas gracias.